Bien. Entonces, hace mucho tiempo que veníamos conversando junto con el equipo de la Universidad Austral, ¿no es cierto? Con Felipe, con Alberto, con otros académicos y otras académicas también, en las potencialidades que tendría el desarrollo de procesos de democracia deliberativa a partir de mecanismos de selección por sorteo. Aquí en Chile conversamos harto durante el proceso constituyente, pensábamos cómo esto podría traerse a Valdivia, cómo podría contribuir, qué tendría que ser distinto. Entonces me emociona después de todo ese tiempo, ¿no? Ya estar aquí. Y tomando algo propio también de la democracia deliberativa, me gustaría partir invitándoles a que nos tomemos 3 minutos, yo voy a llevar el tiempo, para que con las personas que tienen a su lado, ahí lo que les salga más cómodo, con las personas que tienen a su lado, reflexionen un momento, a partir de lo que escucharon anteriormente, de esas 3 charlas. ¿Cuáles les parece que son las fortalezas de un proceso deliberativo por sorteo? ¿Cuáles podrían ser las debilidades? Los pros y los contras, en comparación a los mecanismos de participación que ya conozcan. ¿Sí? No hay respuestas correctas ni incorrectas, es para comenzar con un proceso deliberativo en sí mismo y luego poder ir conectando las experiencias locales con esta innovación para que tome forma también de acuerdo a lo local. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar el tiempo y en unos 3 minutos les invito a que continuemos. Gracias.
¿Cómo van? ¿Les gustaría un poquitito más de tiempo o ya tienen algunas ideas? ¿Sí? ¿Ustedes ya están? A ver, estoy seguro que, o esperaría que esto, lo que ya se revisó más temprano y que lo que vamos a ver ahora den para una conversación mucho, mucho más larga. De hecho, pero me gustaría conocer, partir por los contras. Dos personas que quieran compartir una sola idea por persona. Tú levantaste primero la mano y después ahí. Creo que una debilidad está vinculada al empoderamiento, a la responsabilidad cívica del ciudadano, de la como se dijo en la presentación anterior. Yo creo que en ese sentido, que es un poder de intereses más genuinos de las personas, como lo verá político ciudadano. Creo que en términos de debilidad para la situación nuestra, tiene que ver con que el empoderamiento, la responsabilidad cívica, puede jugar en contra. Entonces, en síntesis sería que no todas las personas seleccionadas por sorteo tendrían la misma responsabilidad o el mismo empoderamiento. Perfecto. Mira, a mí me parece que como yo conozco o lo que yo conozco de la sociedad chilena, no tendría mucha confianza en cómo hacer ese sorteo. Okay. Ese para mí sería la gran duda. Bien, entonces dudas respecto al mecanismo, qué tan sorteo es el supuesto sorteo, ¿no? Ok, hagamos una más, porque después me gustaría escuchar dos o tres cosas que les haya parecido interesantes, y después al final vamos a volver, ¿sí? Como una debilidad, tal vez, podría ser el individualismo, que al principio del proceso podría verse algo más colectivo, se podrían generar estos debates con las dos visiones que se entregan, con la información completa, pero de ahí, después de un par de meses o un par de semanas, comenzaría ya una lucha más individualista según desde el privilegio que uno tenga, tanto como conocimientos, como clase social, como clase económica, o el individualismo incluso de los ideales. Si tienes ciertos ideales políticos, ciertos ideales sociales, ya no sería algo considerando tanto como a la ciudadanía, sería más considerando desde tu punto de vista y se convertiría tal vez en un proceso muy individualista sin la correcta capacitación. Y solo como sí o no, ¿cuán probable crees tú que es eso que pase en cualquier proceso deliberativo con o sin sorteo? Sería como más bien una debilidad de la sociedad. Ok, para diferenciar ahí el enfoque entre, vamos a mirar características propias de este mecanismo, que la verdad
Una de las cosas que yo les quiero compartir es que hay varias formas de implementar, ¿no?, procesos de deliberación por sorteo. También lo señalaba Felipe al inicio. Ok, y dos cosas que les hayan parecido como positivas de lo que ya escucharon. ¿Alguna otra persona? A ver, allá. Una de las fortalezas que yo pude identificar al menos fue en la presentación anterior la calidad de voz. Mencionaban que podían participar tanto personas sin estudios o con estudios incompletos hasta académicos, y que cada opinión era igual de importante. ¿Y alguna otra? Sí, nosotros conversábamos que un elemento a favor es que los poderes externos que suelen influir mucho en las elecciones universales, como son acá, pueden tener menos injerencia en un proceso por sorteo. Y con eso me refiero, por ejemplo, a los medios de comunicación, a los financistas. Por ejemplo, en Chile se suelen hacer las comparaciones de cuánta inversión tiene una candidatura versus otra, por ejemplo. Entonces, en un proceso por sorteo, eso pudiese tener mucha menos influencia. Bueno, gracias. Ah, la distribución, la diversidad. Perfecto. Sé que quedaron algunas otras opiniones, tanto de puntos fuertes como puntos débiles. Quiero que al final volvamos. Ahora, ¿por qué esta conversación es importante? Y aquí estoy volviendo ya muchos años para atrás, ¿no? Hace poco eso me parecía cercano. Me he tenido que hacer a la idea de que ya 7 años, ¿no? El último informe para el desarrollo humano en Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se llamó Los tiempos de la politización. Y adelantaba que la sociedad chilena está en un proceso de debate, que hay muchas cosas que en ese momento se estaban poniendo en revisión, y lo que a algunas personas les parecía razón de optimismo, a otras les parecía razón de gran preocupación. Creo, siempre me pareció que ese informe era bastante lúcido, y creo que a la luz de los hechos seguimos estando en una evolución de ese proceso. Y después llegamos y eso en otro contexto en el que Chile es esto va a haber que actualizarlo después de las últimas elecciones, donde participó harta gente, pero por muchos años Chile ha sido el país más débil en compromiso cívico dentro de la OCDE. Ahí, como les digo, quizás esto cambie, porque una de las cosas es la participación electoral, pero de todas maneras, pero no es lo único que se mide, ¿no? También se miden las posibilidades que tienen las personas de participar en los procesos de formulación de leyes, normativas, etcétera, ¿no? Y por muchos años hemos estado en el último lugar. Y es así que llegamos al 2019. Se me pasó muy rápido el 2019, pero creo que nos recordamos, ¿no es cierto?, donde el malestar sale a la calle masivamente, y llegamos también a el 2022, ¿no?, con creo, por lo menos podría decir, un proceso aún abierto, ¿no? Pero esto no solo tiene que ver con Chile. Estábamos escuchando experiencias de Irlanda, de Estados Unidos, y el comentario recurrente de que hay una situación global de crisis de la democracia como la forma en que la conocíamos, y también de crisis respecto a la disposición de convivir en democracia y el compromiso con los valores democráticos, en mi opinión. Y en parte tiene que ver con un contexto de aceleración exponencial de las tecnologías, que ha traído cosas buenas, un aumento en el nivel medible de bienestar. Hoy en día tenemos, cada una de las personas que estamos aquí, más capacidad de cómputo en nuestros teléfonos que la que tenía toda la NASA el año que se hizo la misión espacial a la Luna. A mí me parece eso muy loco, ¿no? Como la capacidad tecnológica que permitió, ¿no?, llevar a un grupo de personas a la Luna era menor que la que tenemos en nuestros bolsillos. O sea, ¿qué podemos hacer con...? Y esto tiene desafíos aparejados,
Así accedíamos a información en el siglo XVIII, así accedemos a información hoy. Así funcionaba la política en el siglo XVIII y así funciona la política hoy. Y no solo tiene que ver con cómo se desarrolla el pilar representativo de la democracia, ¿no? Ahí están principalmente hombres en ambas fotos, los representantes. También tiene que ver con la forma en cómo las instituciones democráticas se relacionan con la ciudadanía. Y eso, si bien ha ido avanzando, tampoco ha cambiado en la magnitud de los cambios que estamos viendo en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y la tecnología siempre ha estado vinculada con el avance de la democracia y de la política, de la organización y administración del poder en general, ¿no? Primero surgió la imprenta y el periódico, y después surgió la democracia moderna. Primero surge la radio, y luego se va ampliando la base electoral, ¿no? Luego se quita el requisito de saber leer para poder votar. Y así el siglo XX fue un siglo de mucho foco en la ampliación de la base electoral, a quienes se incluían. A quienes se incluían en aquello muy reducido que seguimos concibiendo como democracia, que es la elección cada ciertos años de representantes. En el siglo XXI, la variedad y la magnitud de las tecnologías que han surgido, que tienen que ver con la información y las comunicaciones, son muchísimas, ¿no? Entonces, como da para pensar, ¿no? Si ya los cambios anteriores produjeron estos cambios, ¿no? Tenemos como un desajuste, ¿no? Hay una placa tectónica que ya se movió y hay otra como que se está quedando corta, y nosotros y nosotras aquí conversando, esto que es vertiginoso. Entonces, parte de los desafíos que están aquí medidos por un estudio que se hizo sobre la opinión que iban teniendo lectoras y lectores del New York Times entre el 94 y el 2014. Entre 1994 y 2014, la variedad de fuentes de información explotó. Y si nos vamos algunos años más atrás, más aún, ¿no? Ya no se trataba en 2014 de ver las noticias en la televisión, ¿no? En dos o tres canales que toda la gente debería, o leer dos o tres diarios, sino que en 2014, y más aún hoy en 2022, cada quien puede ver las noticias que más les guste desde la fuente que le parece mejor y más directa. Y por un lado, eso abre la cancha, tiene potencialidad. Pero por otro lado, se generó un contexto en el cual dejamos de tener un piso común, compartido. Y lo que está aquí medido es que la distancia entre las opiniones aumenta. En otras palabras, ahí está medida la polarización. Y pareciera ser que esa es la dinámica a la que nos llevan las tecnologías, los medios de hoy en día. Entonces, en pocas palabras, la complejidad del siglo en el que vivimos, a mí me parece que ha desbordado los marcos institucionales que hasta ahora conocíamos, y por eso creo que es tan importante la conversación que aquí estamos teniendo y continuar con un trabajo así, ¿no? Y, en mi opinión, asumir que no se trata de querer encontrar una solución perfecta de inmediato, idealizando algo, porque la deliberación por sorteo, así como los otros mecanismos, también tiene pros y contras, pero sí de entender que hay una pregunta abierta sobre la mesa. Entonces, decíamos que hay distintas formas de implementar procesos de deliberación por sorteo. Desde la Fundación Tribu, hemos estado trabajando desde 2018 con el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, que es liderado por James Fishkin, quien es un académico muy reconocido en este ámbito, quien a fines de los 80 crea una metodología que llamó encuestas deliberativas o consultas deliberativas. Y esa es la metodología que nosotros implementamos aquí en Chile,
Y puedo comentar un poco también con los otros procesos que están ocurriendo en Europa. En Europa hoy en día esto se ha puesto de moda, no hay otra forma de decirlo. Por todas partes están surgiendo procesos deliberativos por sorteo, organizaciones que se dedican a hacerlo, etcétera, lo cual es bueno, pero a mí también me levanta algunos riesgos de cómo se está haciendo, ¿no? La metodología de la Universidad de Stanford tiene más de 30 años de historia, ha sido usada más de 100 veces, yo creo que ya va por las 130, 130 y algo, implementaciones alrededor de todo el mundo. Entonces aquí una de las típicas preguntas que aparece, ¿no?, es la pregunta como cultural. ¿Podrá funcionar esto en Chile? ¿Por qué nosotros? La metodología de Stanford, que dicho sea de paso, ya la implementamos en Chile y funcionó muy bien, se ha utilizado en Estados Unidos, se ha utilizado en China, se ha utilizado en Europa y se ha utilizado en África subsahariana, los países más pobres del mundo. Se ha utilizado a nivel de país, a nivel local, de municipio, para presupuestos participativos que tengan un pilar deliberativo previo, no solo la votación respecto a las asignaciones, y se ha utilizado a nivel de continente, procesos de muchos países. A mí me encantaría ver uno latinoamericano sobre eso. Jane Mansbridge, que es una académica que en 2018 se ganó lo que popularmente se conoce como el Nobel de la Ciencia Política, denominó a la metodología de James Fishkin como el estándar de oro para la opinión pública. Y nosotros implementamos en marzo de 2021 el proceso que se llamó Las y los 400, a partir de esa metodología. ¿A alguien le suena? Sí, era muy posible, lamentablemente. Pero parte de las razones por las que estoy aquí es porque la próxima vez que alguien, tribu, otra organización, el Estado, quien sea, implemente un proceso de este tipo, debería ser algo que todas y todos conozcamos. Era nuestra intención. Nosotros lo hicimos con muchísimo menos recursos que todo el resto de los procesos que se han hecho en el mundo, trabajando muchísimo y muchísimo gratis también. Pero bueno, aquí va. Entonces, el proyecto tuvo muchos apoyos institucionales, casi ningún apoyo de recursos. De hecho, la fundación todavía tiene una deuda por una parte del proceso que ya espero pronto podremos saldar. Pero fue un proceso en el que logramos involucrar el compromiso político institucional del Senado y de las municipalidades. También ya podemos conversar de eso, los pros y los contras, la necesidad. Y una serie de otras entidades que apoyaron de distintas maneras o observaron que el proceso se desarrollara de manera justa, independiente, etc. La metodología. Lo esencial de todos los procesos de participación y consulta, o sea, todo, ¿no? Diálogos, consultas, etcétera, es la opinión pública. Ese es el corazón de la democracia, ¿no? Es como el gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Entonces, ¿cómo hacer democracia si no conocemos la opinión pública? Y la opinión pública tiene que ver con la toma de decisiones de las autoridades y también tiene que ver con la agenda pública, ¿no? Lo que está en los medios. De hecho, las encuestas de opinión influyen muchísimo, ¿no?, en todo tipo de decisiones. James Fishkin, mirando el poder, el nivel de influencia que tenían las encuestas en todo tipo de decisiones, dice, ok, pero hay muchas razones por las cuales las encuestas pueden no captar la opinión de las personas. Quizás porque te puedo preguntar algo que tú nunca habías pensado. O quizás porque a ti te puedo preguntar algo sobre lo que tú tenías solo una parte de la información. Y había toda otra parte que no conocías. O quizás no sabías, pero respondiste igual porque querías no decir no sé en la encuesta. Entonces James Fishkin dice, hagamos un proceso deliberativo antes. Aparte está la pregunta de qué se trata la democracia. ¿Es solo intercambiar opiniones o es un proceso para entendernos y convivir, ¿no? ¿Es solo lo que yo pienso o es un proceso de entender qué piensas tú también, etcétera, ¿no? Entonces hay un proceso deliberativo. Ahora, como vivimos en una era de grandes problemas de desinformación, ese proceso deliberativo es antecedido por todo un trabajo que involucra personas de la mayor diversidad de visiones políticas y técnicas posibles para generar material informativo que sea balanceado con los argumentos a favor y en contra desde las distintas posiciones políticas respecto a aquello que se va a abordar.
Entonces volvemos a recuperar este piso de información común, ¿no? Además de, bueno, cada persona trae su propia experiencia. Y luego vienen otras dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Lo primero es discutir de qué se va a deliberar. En un momento voy a hacer doble clic sobre esto. Y la otra pregunta es ¿quién? ¿No? Y aquí ya sabemos la respuesta de antemano. La respuesta es un grupo que es seleccionado por sorteo. Ahora James Fishkin propone una cosa más. Dice, hagamos esto como un experimento científico. Y entonces, antes de que las personas vivan, antes de que reciban información, antes de que participen en la deliberación, preguntémosles su opinión. Como si las pilláramos en la calle y les preguntamos la opinión. Para que después vivan todo el proceso y les volvemos a preguntar la opinión. Y podamos medir el efecto que tiene en la opinión de las personas un proceso deliberativo con información balanceada. Y bueno, hay una serie de herramientas tecnológicas que nosotros ocupamos, pero eso es el proceso a grandes rasgos. Ahora yo voy a hacer tres puntos de profundización. Lo primero tiene que ver con quién participa. Porque aquí hay mucho más que solo el sorteo. El quién participa, algo que a veces es difícil, pero que yo comparto 100% la búsqueda de James Fishkin de poder ser lo más riguroso posible, es que es mucho mejor cuando además de un grupo sorteado, podemos llegar a un grupo que sea estadísticamente representativo de la diversidad del país o el municipio o el territorio que se está convocando. Eso, para que se hagan una idea, en el proceso que nosotros hicimos aquí en Chile, reunimos a 514 personas de todo el país. El margen de error, es decir, el nivel de confianza con el que podemos mirar los resultados, es de más de 95%, o el error menor del 5%. Eso significa que esos resultados, si le preguntásemos lo mismo a todas las personas del país, llegaríamos a un resultado muy similar. O si agarráramos otro grupo estadísticamente representativo, también llegaríamos a un... que les vaya muy bien. Llegaríamos a un resultado muy similar. Aquí hay algunas características, ¿no? La mitad del grupo eran mujeres, y distribución de edades bastante buenas. Jane comentó algo que ellos se habían dado cuenta ahora. Nosotros lo hicimos desde el principio, enviando cartas. Esto también da la dificultad de que esto fue hecho durante la pandemia. Entonces salir a recorrer el país, golpear las puertas para invitar a la gente, no era posible. Era muy difícil. Entonces enviamos cartas. Pero además aprovechamos la oportunidad del sorteo como un mecanismo. Aquí está la carta con los logos institucionales, porque era también parte de las preguntas que no sabíamos. La gente va a creer que esto es una estafa, se lo va a tomar en serio, que esté el logo del Senado va a hacer que la gente tire la carta al basurero, va a hacer que quiera participar más. Era parte de las preguntas, ¿no? Hicimos un sorteo que de miles de cartas a lo largo del país, ¿no? En azul ustedes pueden ver... ¿cómo es? Allá. En azul se ve la distribución de viviendas por región real y en celeste se ve la distribución de viviendas que fueron como seleccionadas del sorteo, ¿no? Entonces buscamos aprovechar el sorteo no solo como un proceso técnico de conformar una muestra, sino que lo que queríamos, y esto puede ser mucho mejor en próximas experiencias con más capacidades, con más entidades aliadas, etcétera, es usarlo como una instancia de vinculación del país. Porque hacer un proceso participativo para conocer la voz de toda una región, por ejemplo, y que solo lleguen 30 o 60 personas a un auditorio, es insuficiente. Hacer algo distinto es muy difícil. Pero la democracia está en crisis y la toma de decisiones sobre lo público es demasiado importante como para no abordar el desafío. Entonces, además, habilitamos este mapa que está ahí, un mapa interactivo en la web. De hecho, de ahí puedo cambiar y mostrarle lo que era Valdivia, donde las personas podían ver si es que en su manzana había salido alguna vivienda seleccionada a la que fuese a llegar una carta. Desde luego no decía qué vivienda, por respeto, pero podían entrar y ver, ¿no? Y podemos hacerlo todavía y ver en Valdivia cómo era, ¿no?
aquí hay muchas aristas, el sorteo no es solo importante porque nos dé esta representatividad, es importante porque permite reunir personas de diversidad de opiniones, y no solo que piensen distintos, sino con distinta intensidad. En general, a los procesos participativos tradicionales llegan las personas que tienen las opiniones más fuertes a favor o en contra. Pero ese no es todo el espectro de opiniones. ¿Qué pasa con las personas que no tienen opiniones tan fuertes o no tienen una opinión formada? Eso cambia la dinámica de deliberación. Porque si solo estamos las personas con opiniones más fuertes, tenemos un choque más marcado. Cuando hay personas que o por personalidad tienden a marginarse del proceso, ¿no? Eso abre nuevas posibilidades como resultado del diálogo. Además, un proceso de sorteo hecho así fue recibido como una apertura de puertas desde la institucionalidad. Cuando todavía no lo habíamos hecho, habían algunas organizaciones, y yo pensé que podía ser uno de los contras que saliera aquí, que nos decían, pero este proceso no me gusta porque está marginando gente. ¿Qué va a pasar con todas las personas que querrían participar, pero no salen en el sorteo? Es verdad. Nosotros estamos ahora diseñando un proceso para trabajar con una municipalidad en el que vamos a combinar instancias abiertas con otras instancias por sorteo. Pero ¿cuál es la cuestión? Y aquí mi convicción más profunda es que esto no se debería pensar como un solo mecanismo, sino que esto se debería pensar como una herramienta que se implementa reiterativamente y que en cada sorteo cambia el grupo de personas. Y de esa manera, en algún momento, más temprano que tarde, todas las personas vamos a haber tenido la oportunidad de participar. Y además que un mecanismo solo puede ser como algo súper simpático que se hace un poco por el show. Pero si se quiere instalar para la toma de decisiones, hay que seguir repitiéndolo. Y ahí el proceso de participación a la vez se convierte en un proceso de educación cívica o de aprendizaje sobre lo cívico, ¿no? Nosotros hicimos el proceso online y por eso tuvimos que tomar una serie de medidas para hacernos cargo de las distintas formas de brecha digital, por acceso, por edad, etcétera. No voy a entrar en eso ahora, pero es una arista que quiero poner ahí sobre la mesa porque se puede abordar. Mi convicción ante cualquier desafío es que no se trata de si se puede o no se puede, sino cómo hacemos para que se pueda, ¿no? Y para abordar una de las preguntas que salió por acá, ¿no? ¿Qué tan independiente es el sorteo? Los griegos que ya hacían esto en la antigua Atenas tenían una herramienta de piedra que se llamaba el cleroterión. Y cuando estábamos en los preparativos de esto, yo tenía mucha inquietud por lo mismo, ¿no? Y sobre todo porque a mí lo que me gustaría, no es que Tribu siga haciendo mecanismos de estos por siempre, sino que en algún momento esto se pueda institucionalizar. Porque creo que es demasiado importante para que lo haga una fundación. Y en ese momento, entonces, la pregunta por la independencia es muy importante. Y existe lo que yo llamo el cleroterión del siglo XXI, que es una herramienta que, con el apoyo de un equipo de la Universidad de Chile, pudimos contar, que es una herramienta que se encarga de hacer sorteos que sean completamente imprevisibles y que no solo eso, sino que también puedan ser verificables los resultados. Además de nosotros, en Chile también lo usaba la Contraloría General de la República para definir a quienes audita cada año, dado que no puede auditar a todo el mundo y tampoco quieren que la acusen de cacería de brujas, lo mejor es poder dar garantías de que hay un sorteo independiente. Bueno, entonces eso, la segunda, ¿sobre qué? Y ahí quiero, solo volviendo al paso anterior, solo como para marcar diferencias con pros y contras de cada arista. En Europa, en general, se trabajan con grupos más pequeños, ¿no? 100, 150 personas. En algunas localidades, ciudades, están haciendo procesos más chicos, de, no sé, 30 personas. A mí eso me genera como algunas sensaciones encontradas. Con los de 150 como que puedo vivir. Ahí como que hay otra aproximación. Los de 150, para que un grupo sea como estadísticamente representativo, con un poder de, ¿no es cierto?, probabilístico, tiene que ser en torno a las 400 personas por lo menos. Nosotros ahora, en una ciudad en el norte,
muy probablemente vamos a hacer un proceso en una parte de la ciudad, ni siquiera en la ciudad completa. Y para esa parte de la ciudad vamos a armar un grupo de 200 personas. Y para la comuna con la que estamos pensando hacer esto que les decía recién, de proceso abierto y proceso de sorteo, vamos a armar 400 personas. Y yo antes pensaba que era demasiado difícil, y con el tiempo, después de haber hecho el proceso de las y los 400, me he dado cuenta que no. Yo creo que hay una diferencia si es que uno lo que quiere hacer es un focus group para mejorar la experiencia de usuario de algún servicio público, un poco lo que hace, por ejemplo, como insumo para el laboratorio de gobierno, ¿no? ¿Qué si uno quiere hacer procesos como representativos de toma de decisión pública? Y ahí hay una pregunta. No siempre se puede hacer grupos tan grandes, por el tiempo, el presupuesto, porque no está la información, lo que sea, y en ese caso es mejor hacer lo que se puede. Pero cuando se puede, si el país fuese a hacer procesos, yo esperaría que fuesen por lo menos 400 personas o más grandes, ¿no? Mejora más la representatividad. ¿Sobre qué? La metodología con la que nosotros hemos trabajado aborda propuestas concretas. De hecho, nosotros abordamos 41 propuestas concretas en materia de pensiones y salud, que eran resultado de todo lo que se ha presentado en los últimos 10 años por los distintos centros de pensamiento, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley en esos ámbitos. Hicimos una lista larguísima de las propuestas. Pero aquí quiero ir. Ah, y dicho sea de paso, dada la polémica que hoy en día existe en el país, lo anterior era una forma de vincular el conocimiento experto con la deliberación pública, pero en lo que a mí me parece el orden correcto de los factores, que es el conocimiento experto al servicio de la deliberación de la ciudadanía. Y no al revés. Aquí, este es un esquema del que viene el mundo del diseño. A mí me gusta mucho usarlo para los procesos participativos. Y aquí lo que vemos son dos grandes etapas. Un primer diamante que tiene que ver con entender la situación actual y definir y priorizar problemas. La mayoría de los procesos de participación que conocemos están aquí. Y luego hay otro diamante que tiene que ver con la solución. Una primera etapa de explorar alternativas de solución y luego ya tomar una decisión, ¿no? Cuando uno va a hacer un proceso de participación, debería preguntarse qué es lo que quiere obtener. ¿En qué parte de este esquema está ubicado el proceso? ¿O en qué partes? ¿No? Los procesos que conocemos en general están aquí. Hay los procesos de diálogo ciudadano más conocidos se han centrado en emociones o valores, que eso tiene un aporte, desde luego. Tiene un aporte que está centrado aquí y que luego necesita otras cosas para seguir avanzando. Yo tengo la convicción de que la ciudadanía debería poder llegar con su participación hasta el final. Incluso si es que es como lo estamos entendiendo aquí, que son mecanismos para complementar la toma de decisiones de las instituciones representativas. Eso no significa que la gente se tenga que quedar solo en las ideas de sentimientos, valores, ¿no? Que aporta y obvio va dando una coherencia. Entonces, el proceso de las y los 400 está ubicado aquí. Pero hay algo central, y es que los procesos no tienen por qué pensarse aislados de sí mismos. Y nosotros por eso conectamos con la consulta que hicieron las municipalidades a lo largo de todo el país, ¿se acuerdan? Diciembre de 2019, estallido social. Entonces estábamos en una situación donde necesitábamos entender la situación actual, mucha gente estaba haciendo diagnósticos, qué sé yo, y las municipalidades dijeron, ok, prioricemos las problemáticas. Además de lo constituyente, que esa consulta fue clave en impulsar el proceso constituyente, se preguntaron por cuáles eran los ámbitos en los que se deberían implementar reformas. Salió número uno pensiones, salió número dos salud. Participaron alrededor de 2,5 millones de personas. Si fuera solo por la consulta, eso quedaba ahí. Y entonces eso es lo que ahí es donde aparece la potencialidad de complementar. Y por eso nosotros dijimos, ok, vamos a hacer la deliberación de las y los 400 sobre pensiones y salud. Era la forma más democrática, además, de definir la temática. Y para ir a los contenidos específicos, vamos a mirar lo que especialistas a lo largo de 10 años han propuesto. Y después, bueno, venía una última patita, que es la que hasta ahora se ha quedado sumamente corta, y por la cual seguimos trabajando, que es la de que el Senado y las instituciones que corresponde tomen las decisiones, lo que no tiene que ver, en mi opinión, con una debilidad del mecanismo, sino con una debilidad de las instituciones que tenemos.
Entonces, pensar en sistemas de múltiples mecanismos me parece que es la clave. E incluso múltiples mecanismos de deliberación. Porque podría haber un proceso deliberativo de ciertas características que se hace en una primera etapa, que genera ciertos insumos, que se conecta con otro proceso o con mesas de trabajo multiactor, o etcétera, y luego podría haber otro proceso entonces más sobre lo específico. ¿Por qué no? Última. ¿Cómo se obtienen los resultados? En general, si yo les pido que piensen en una instancia deliberativa, van a aparecer los cabildos en el imaginario y van a aparecer las actas, ¿no? ¿Quién sistematiza? ¿Quién hace la minuta? Y eso es algo que tiene un valor, pero también tiene hartos posibles problemas, ¿no? Y ahí a mí me parece muy lúcida la innovación del profesor Fishkin, que es decir, el proceso deliberativo tiene un valor en sí mismo, que tiene que ver con la interacción de las personas. Ahora, la opinión, preguntémosle a cada persona individualmente que manifieste su opinión. Ahí hay distintas formas de hacerlo, pero cada persona manifieste. Entonces, por eso están estas dos cajitas, ¿no? La opinión al final, la opinión antes, pero también se toman los comentarios y están las transcripciones de toda la deliberación y eso complementa. Pero lo que tiene usar estas encuestas individuales es que además de darnos mayor objetividad sobre los resultados y concretitud, da, en mi opinión, mejor espacio para el disenso. Y el disenso también es muy importante. Les voy a mostrar tres resultados solo para ejemplificar. Entonces, en el proceso que nosotros hicimos, encontramos un resultado que para mí muestra un consenso muy amplio y consistente, y que el Ministerio de Salud en este momento lo debería estar usando y poniendo en todas partes. Porque nosotros pusimos sobre la mesa para la deliberación cuatro alternativas que tienen que ver con aseguramiento de la salud. Dos reformas estructurales al sistema y dos reformas más intermedias. Aquí están viendo los resultados de la consulta de la línea base y aquí los resultados después del proceso deliberativo. Entonces, ¿qué tenemos? Las dos reformas estructurales son la verde y la rosada, ¿sí? La rosada está siempre al final. Al principio están todas estas muy juntas y después se ordenan. Y a mí me parece fascinante que el orden en el que quedan es muy coherente con como la orientación ideológica o la orientación del diseño de las políticas, ¿no? Y uno lo puede mirar de otra forma, pero aquí, al haber preguntado las opiniones de las personas directamente y no solo tener una minuta, podemos decir a partir de este proceso que un 80% del país estaría de acuerdo con esta propuesta de reforma. Eso es muy potente. Había gente que decía, nosotros preguntamos de 0 a 10 cada una de las propuestas. Y hubo gente que dijo, pero yo no me creo que eso sirva para comparar una alternativa con otra. Entonces, meses después hicimos otro proceso, que no era deliberativo, era solo una consulta. Y pusimos las alternativas a competir entre sí, en un proceso de opción múltiple. Y encontramos que un resultado muy similar en algo que a mí me parece increíble, porque la gente estaba forzada a elegir en una. Y tener un 75%, tres cuartos, es brutal. Y esta es la propuesta que hace una semana más o menos salió en el diario, en portada en la segunda, que es no me acuerdo cómo era el enunciado, pero porque esta es la propuesta que está en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Esto se hizo mucho antes, ¿no es cierto? En marzo de 2021, esto después se hizo durante las elecciones, con completa independencia de cualquiera de los grupos, pero esta propuesta está en el programa de gobierno de Gabriel Boric y está en riesgo, ¿no? Salía en la portada, como que quizás la reforma no va a avanzar, porque no hay piso político por el escenario post plebiscito de saliente de la Constitución. Pero en todas las mediciones que hemos hecho, más de tres cuartos de la población quiere eso, y transversalmente. Segundo, la metodología sirve para identificar problemas de desinformación. Voy a ir un poquito más rápido. Preguntamos por el destino del 6% de las cotizaciones,
¿no? El famoso 6% en pensiones. Nos encontramos en la encuesta de entrada con estos resultados, que son resultados que un 60 y algo por ciento de la gente esté a favor de que vaya todo a cuentas individuales, es lo que aparece generalmente en las encuestas que existen. Después del proceso deliberativo, esto cambió así, y las cuentas individuales cayeron al último lugar. Si quieren después, en un break posterior a esto, podemos conversar por qué, pero lo central, y que aquí les puedo hablar como desde mi formación como economista, es que lo que hay aquí es la evidencia de un problema de desinformación muy grande. Y lo que pasó es que la gente en el proceso deliberativo se dio cuenta que esta era la alternativa que menos le aumentaba las pensiones, a pesar de que pensaban lo contrario. Y es una caída de 25 puntos. Es muchísimo. No hay chance de que una municipalidad o un gobierno central implemente una campaña de difusión, de educación cívica, lo que sea, que logre ese cambio. ¿No? Y esta es otra discusión que sigue estando presente. ¿No? Van a estar escuchando todas las próximas semanas el 6%. Y también el resultado, esto permite ver disensos, y en los disensos también hay valor. Estaba la pregunta por cambiar el sistema de pensiones a un sistema de reparto. La propuesta de No Más AFP. Miren algo, prejuiciosamente, aquí alguien que ve este cambio podría decir, ah, entonces obvio que el proceso estaba sesgado y como aquí aumentó lo comunitario, entonces va a aumentar el apoyo al No Más AFP. No, el apoyo al No Más AFP cayó 10 puntos. Y que el proceso post-deliberación queda en una situación donde ninguna alternativa logra ser suficientemente mayoritaria. ¿Y qué hacemos ahí entonces? A mí me parece súper claro, y cuando vemos otras cosas de lo que había en pensiones, que el proceso tiene la sociedad chilena tiene una discusión muy abierta sobre las pensiones. Pero lo que sí pudimos hacer es ir a mirar las transcripciones de los comentarios, porque el proceso había sido en línea. Esto es un montaje, no son las fotos de las personas por privacidad, ¿no? Pero como estaban todas las... El proceso fue online, entonces estaban todas las transcripciones, y lo que pudimos darnos cuenta es que esa caída no tiene que ver con que aumente el apoyo a las AFP, para nada. Tiene que ver con que, uno, las personas se dan cuenta de algunas dificultades de un sistema de reparto que no tenían en consideración, y número dos, que surge la pregunta por una tercera alternativa. ¿No habrá un tercer modelo? Y eso me parece interesante. Entonces, me gustaría cerrar invitándoles a volver a tomarse 3 a 5 minutos y conversar con respecto a los mecanismos de participación que ya conocen, cuáles son o cuáles podrían ser las fortalezas o los pros de un proceso deliberativo por sorteo y cuáles podrían ser las debilidades de un proceso deliberativo por sorteo. Y después de eso, yo hago el cierre. ¿Sí? Si quieren con las mismas personas o con otras.
¿Cómo van? Algo que... bueno, hay que empezar a usar las habilidades que no se han usado nomás. No, pero algo que a mí me parece interesante de hacer la dinámica de esta manera es que es una pequeña muestra, muy, 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 muy pequeña, de lo que es el mismo proceso deliberativo. Cuando empezamos, ustedes habían tenido cierta información, ¿no? Y ahora ya hay más información, ¿no? Se va profundizando el entendimiento. Antes de ir a escuchar lo que salía de las conversaciones de ustedes, aquí estamos, po. Entonces yo voy a ir acercándome hacia acá. Estos, aquí, bueno, ven que hay un espacio más grande. Esto está hecho con lo que se llama manzanas sensales. Una manzana sensal no es necesariamente una manzana. Es la unidad que define el INE. Entonces tomamos toda la información de ahí. Entonces uno podía venir hasta acá, por ejemplo, y se separaba ahí. En este caso hay una vivienda. En esa manzana. En esta otra manzana también había una vivienda. Y así. Y podemos irnos a otro lugar. Por ejemplo, voy a ir a Santiago un momento para ir hacia un lugar donde haya... En aquellos lugares, lo que el proceso hacía era miles de veces sortear manzanas, ¿no? Entonces, eso permitía que en donde hubiese mayor población... había mayor posibilidad de salir, ¿no? Y por tanto habían manzanas que tenían más de una vivienda. Entonces si me voy acercando aquí hay, claro, aquí hay mucha densidad poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta hay siete viviendas, ¿no? Bueno, así más o menos era la lógica. Entonces, ya para cerrar, me gustaría escucharles, ojalá personas que no hablaron antes. Partamos por los... o no, como quieran, pros, contras, opiniones. Sí. Ya, nosotras nos enfocamos, bueno, no debería haber sido así, pero nos enfocamos en las debilidades. Una debilidad que nosotros vimos o vemos es a veces la falta de difusión, porque sentimos que en mucha parte, nosotros somos parte de una junta vecinal y muchas veces los vecinos tienen como esa interrogante de qué cosa es o qué es. Y lo otro, hay dos más, anotamos la incorporación de las directivas de las juntas vecinales. Las juntas vecinales muchas veces, o sea, no muchas veces, son la voz de una comunidad, del pequeño territorio o los mini gobiernos, como nosotros le decimos de repente, y nosotros nos toca escuchar necesidades, quejas, de todo un poco. Entonces la incorporación de las juntas vecinales en estos procesos sería como súper importante. Y lo otro, el desencanto de la ciudadanía con la política. Hay un tema de ¿cómo lo puedo llamar? De desconfianza. Porque al momento de hablar estos temas como comunidad, súper bien, pero tú le nombras la palabra política y es como que se erizan. Es una cosa como que muy a la defensiva siempre. Y en la fortaleza, la participación ciudadana, creemos que en este proceso la incorporación de la participación ciudadana está siendo como el enfoque principal de todo y eso tiene que seguir. Porque como decía en el último punto, el desencanto de la ciudadanía con la política
Muchos de nosotros ya no, como que, hablando en buen chileno, no le compramos el cuento a los políticos, a muchos políticos. Y eso ha hecho que nosotros como país estemos así como estamos en los días de hoy. Pero la incorporación de las juntas de vecinos, eso es súper importante en este proceso. Gracias. Lo de la comunicación es vital, ¿no? Y es algo que es necesario, o sea, si como país queremos abrir espacio donde, digamos, vincularnos como un todo, como sociedad, sí, pues, ¿no? No sirve, o sea, se pierde parte del potencial si esto ocurre sin que se conozca. Imagínense este mismo proceso, que fue un proceso independiente. Si lo conociesen más personas, ¿no? Habría más presión sobre las autoridades para tomar los resultados, ¿no? Y también habría una sensación de que hay un mecanismo que sí podría servir, ¿no? Para tener un canal de incidencia. A mí una de las razones por las que me parece urgente comenzar a hacer esto más tiene que ver con lo último que tú decías también, de que yo estoy seguro de que las personas que participaron de este proceso, después de haberlo vivido, estaban más dispuestas a vincularse en instancias institucionales y no institucionales de lo político. No por los políticos, sino porque vivieron un proceso significativo. Estoy seguro, me encantaría que esto lo pudiéramos estudiar alguna vez y aprovecho ahí de tirar la idea sobre la mesa, ¿no? De que procesos como este aumentan la participación en elecciones. Seguro que sí. Y seguro la participación en otras instancias. Porque es vivir la política en, me parece a mí, su mejor forma. Y hoy en día, por ejemplo, existe otro proceso de deliberación, de conversaciones, ¿no? A nivel país, ¿no? Que hace poco sacó un último informe y una de las conclusiones es que las personas valoran mucho el que se llegue a acuerdo y se muestra como que la única razón por la que eso no pasa es porque a los políticos les falta voluntad. Pero es un proceso que se centra solamente en emociones y en la parte principal. Y para mí ese proceso, si bien contribuye a la formación de tejido social, genera resultados que ayudan poco. Porque la política tiene muchas más complejidades, ¿eh? Las personas aquí lo pudieron vivenciar, y hay que tener cuidado. A mí me parece que ahí hay procesos que están abriendo más camino al populismo. Bueno, eso fue como una pequeña desviación, pero por aquí. ¿Alguna opinión más? Y luego le tengo que pasar el micrófono a Felipe para que cerremos esta actividad. La participación ciudadana, yo creo que lo es todo para avanzar. Y mientras no se considere que las personas van a recibir la información, la invitación a participar de reuniones vinculantes con la salud, con la educación y en general, inclusive con la política, yo creo que tendría que ser más, no solamente en las redes sociales, también en las radios comunitarias, de, por ejemplo, si es una comuna, en su propia comuna, en la propia ciudad, tenemos que siempre valorar a las personas que son mayores, a las personas que no tienen redes sociales. Y aquí, por ejemplo, comentábamos acá recién, los propios servicios públicos son los que en estos momentos, cuando tienen alguna actividad, la publican solamente por Instagram. ¿Y quiénes tienen Instagram? Lo tienen solamente los más jóvenes. Entonces, ¿cómo se informa la gente que es adulta y los adultos mayores? Quedan absolutamente excluidos. Mientras no se considere a los ciudadanos en general, nunca va a haber participación ciudadana. ¿Hay gente de la municipalidad aquí todavía, no? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que esto pase? Hagámoslo en Valdivia. Busquemos la forma. Sí, pues.
Aló, ahí. Que la sociedad avanza a un ritmo acelerado en el cual se requiere de soluciones que a veces las representaciones políticas no logran resolver. Hablábamos recién en este grupo el asunto de que los políticos cuando hablan y muestran posiciones, estas dependen a un electorado, dependen a un partido, dependen a cuestiones ideológicas sumamente válidas, hay que decirlo. Pero radica en las personas la gran disponibilidad de cambiar de opinión, de poder llegar a la síntesis. O sea, uno puede ver, por ejemplo, qué sucede en un diálogo en el Congreso, donde en realidad no hay diálogo, sino que hay manifestación de posiciones, y que es distinto cuando hay un diálogo entre personas comunes y corrientes. Hay una disposición a aprender del otro, hay una disposición a poder cambiar e incluso proponer cosas mejores, síntesis. Cierto que una de las cosas que es tan importante para poder seguir avanzando como sociedad, y por eso hubo tan buena disposición a poder integrar este tipo de mecanismos en las primeras reuniones con los académicos, porque justamente consideramos que hay que avanzar hacia allá. Uno puede ver que de repente lo que se hace en el otro lado del océano, ¿cierto?, en otro continente, es como distinto, es como una especie de horizonte, ¿cierto? Pero hay que avanzar. Cualquier tipo de acción que nos lleve a la dirección correcta va a ser bueno para la sociedad. Así que hay harta disposición, al menos del municipio. Genial. Yo me despido. Gracias a la municipalidad, gracias a Felipe y Alberto de la Universidad Austral. Ahí está mi... No soy muy de redes sociales, pero ahí está mi Twitter, si quieren como algún mensaje o algo, ideas, feedback, bienvenido. Eso. Perdón. Sí, no, o sea, yo no uso casi ninguna, pero la fundación tiene, sí, como Fundación Tribu. Sí. Se me olvida, yo traje de esos libros, no son sobre los mecanismos de deliberación por sorteo, son sobre otros procesos que hemos hecho con, digamos, otras aproximaciones metodológicas, pero si les interesa, los traje para ustedes. Un aplauso, por favor, para Tomás. No solo por la exposición tan interesante, sino por su claridad para mostrar una cuestión que creo que revela, digamos, la esencia de esto, de cómo los ciudadanos de a pie y las ciudadanas de a pie podemos participar en cuestiones que a primera vista parecen ser tremendamente complejas y que tendemos a delegar en expertos, en políticos profesionales, y la evidencia muestra, no solo era interesante mostrar lo que se hace en otros lugares y que a veces nosotros tendemos a ver como una realidad súper lejana, y bueno, es que en Chile funciona distinto, y yo creo que lo que muestra Tomás es que algo así también puede funcionar acá. Yo no quiero despedirme sin agradecer profundamente a la ilustre municipalidad representada aquí en la persona de Sebastián, pero hay que decir que la municipalidad en su conjunto ha mostrado una disposición muy grande para involucrarse en este proyecto. Ojalá podamos ver algún día un piloto, sería, nosotros nos ponemos a disposición si es que la municipalidad quisiera implementar un piloto de esto. Acá hay muchos temas que dan para tener una conversación. A mí se me ocurre, por ejemplo, el del ordenamiento territorial, que ha sido una cuestión tremendamente aquí polémica y debatida, y sería una bonita manera de, por ejemplo, poder poner en práctica esto. Y agradezco a mis compañeros en el proyecto, a Alberto, a Tomás, a Jane, a quienes ustedes conocieron a través del Zoom, y espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y felicitaciones.